Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio informativo de noticias. El día es lunes 13 de marzo, inicio de semana, y le damos a conocer la información más relevante generada durante este fin de semana, durante las últimas horas. En la primera nota relacionada al vecino estado de Tlaxcala, dentro de lo que es la información de interés general, reconoce CEPE a jóvenes con talento de educación media superior. Manuel Camacho Higareda, secretario de Educación Pública del Estado, junto con autoridades del Instituto Tecnológico de Apizaco y de diversos subsistemas, clausuraron la primera etapa del programa Estrategia de Acompañamiento a Jóvenes con Talentos Sobresalientes en la Educación Media Superior el pasado 11 de marzo. Lo hacemos porque tenemos convicción de que el tema es muy importante, nada menos y nada más que los jóvenes talentos, a quienes felicito porque han transitado por estas 12 sesiones, porque ahora, después de estas 12 sesiones, son personas mucho más hechas, más terminadas, más completas, más integrales. Son 176 mejores ciudadanos. La convocatoria, que inició el 16 de diciembre de 2016, más de 4.000 aspirantes de todos los subsistemas de Tlaxcala se registraron. De ellos, 176 concluyeron. Procuren continuar con su preparación y ahora que han descubierto cosas de ustedes mismos gracias a estas 12 sesiones, compártanlas y procuren contagiar de buenas actitudes a nuestros semejantes. Previo a la clausura, 9 proyectos elaborados por los jóvenes participantes se presentaron ante padres y madres de familia. El seleccionado por un jurado calificador como primer lugar fue Bolivet. Sergio Bello, alumno del CECITE 17, plantel Tlalcuapan, explicó el proyecto. Bolivet consiste en la elaboración de una tinta para bolígrafos a base de betabel. En este caso, esto viene a raíz de la cantidad de bolígrafos que se desechan. El dato más reciente que se pudo encontrar es del año 2000, que marca que desde hace 50 años, o sea, desde 1950, se han desechado un promedio de más o menos 100 millones de bolígrafos. Una tinta a base de jugo de betabel con una alta viabilidad económica, señaló Sergio. El acompañamiento continuará por 8 meses más. Por otra parte, ante el aumento de la canasta básica en el primer trimestre del año, las tlaxcaltecas buscan hacer rendir sus compras. El costo de la canasta básica, la cual contempla productos considerados indispensables para la despensa de un hogar, se encareció durante el primer mes de 2017 en un 3.1%. La tendencia continuó en febrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En Tlaxcala, los productos que tuvieron la mayor alza en sus precios fueron el tomate verde, huevo y azúcar, así como el gas doméstico LP, además de algunas carnes y la tortilla. Pero ahorita el tomate, que es lo que luego ocupamos, está de 20 pesos el kilo. Y luego, pues para nosotros, pues sí se nos hace muy caro. ¿Cuánto estaban? Pues a veces está hasta de 8 más barato, sí, 5 pesos. Ahorita sí, el jitomate es el que está más barato ahorita. Pues bastante, veo que sí ya subió y lo que puedo pues es reducir en cuestión a los que es la comida, en todos los gastos que tengo. Lo que es el huevo, el azúcar, el aceite. Los ajustes en los costos son provocados por la liberación del precio de la gasolina y el fortalecimiento del dólar, factores que harán que la canasta alimentaria se eleve por encima de la inflación. Claro, indiscutiblemente el aumento que se ha dado últimamente en los hidrocarburos, la gasolina y todo eso, sí ha generado ese incremento, ¿no? El huevo, el azúcar. Digo, yo vengo aquí todos los domingos a hacer la compra de la semana y sí, definitivamente, ¿no? Si antes 400, 500 pesos servían para una determinada cantidad, hoy se ha minimizado porque todo se ha ido para el alza, ¿no? Ante estos precios, algunas familias ya toman medidas para hacer rendir la quincena y los alimentos. Aunque se quieran tomar medidas, son productos, como tú dices, de canasta básica y de alguna manera se tiene que llevar a cabo siempre. O sea, tenemos que hacerlo rendir de una u otra manera. Igual y si compro, por ejemplo, ahorita que está 20 kilos de tomate, pues nada más compro uno y guiso más con tomate para que me rinda más mi dinero y a final de cuentas tengo que guisar. Pues la verdad, cuidar más lo que compramos, no evitar el desperdicio. Y aprovechar al máximo lo que tenemos y pues
variar la forma en la que guisa, en este caso mi mujer o con mis hijas, y pues es eso, ¿no? Más que nada. De acuerdo con el INEGI, este aumento es el mayor desde el año 2009. Pues ahí está esta información de la cual muchos nos podemos dar cuenta y resolver al 100% que con el aumento de los combustibles, pues obviamente no solamente quienes tienen automóvil, quienes tienen algún medio de transporte resultan afectados, sino dentro de lo general, pues todas las familias de nuestro país, pues también se ven mermadas con el aumento de los diferentes costos. Ya lo veíamos dentro de esta nota en referencia a la canasta, a los productos de la canasta básica. Pero bueno, pues veremos más adelante qué es lo que sucede, qué es lo que se puede realizar al respecto y por supuesto si aumentarán pues estos costos dentro de algunos otros productos o simplemente pues hasta ahí llegará, por lo menos dentro de algunos meses o dentro de algunas semanas, dentro de lo que es este año 2017. Pero bueno, ya para ir finalizando con la información relacionada a aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente dentro de lo que son algunos de los lugares de los municipios del vecino estado de Tlaxcala, legisladora tlaxcalteca entrega apoyos a camadas del carnaval de Nativitas, Tetlaclauca y 8 municipios más. En respuesta a las solicitudes hechas por integrantes de comisiones del carnaval de diversas comunidades pertenecientes a municipios del Distrito 14, la diputada Sandra Corona Padilla entregó diversos apoyos a alrededor de 40 camadas y externó su beneplácito por beneficiar en medida de lo posible a quienes tienen el gusto de participar en la organización y desarrollo de estas fiestas representativas de la entidad tlaxcalteca. Las comisiones que recibieron los apoyos fueron de las comunidades del barrio de Atenco, Santa Cruz Aquiahuac, Tenango, Tetlaclauca, Guadalupe Victoria, Atoyatenco, San Miguel del Milagro, Santiago Michac y Xochitecatitla en Nativitas, así como Villalta del municipio de Tepetitla, Santa Polonia Teacalco, Texoloc, Nopalucan y Zacualpan. Pues ahí la información referente pues a estos apoyos a estas comunidades y municipios de Tlaxcala. Por otra parte, cambiando de información y de región, antorchistas inauguran calle en Texmelucan y denuncian amenazas y agresiones. Arropados por 5,000 pobladores y comerciantes, antorchistas y líderes de 22 organizaciones del Tianguis de San Martín Texmelucan inauguraron este fin de semana la calle El Hoyo, un acceso a este importante mercado. Pero además, antes del evento, los comerciantes marcharon para denunciar las agresiones sufridas por parte del ex líder de comerciantes, Martín Gallo Islas, quien quedará en libertad en febrero, así como de Manuel Valencia Martínez. Asimismo, el líder antorchista en el municipio, Aristóteles Campos, convocó a los tianguistas a manifestarse, este 22 de marzo y exigir al gobierno estatal seguridad debido a que Gallo Islas presuntamente amenazara con retomar el mercado por la vía de la violencia. Según pues, lo comentado por este antorchista allá y líder dentro de lo que es la zona de Texmelucan, pues durante la inauguración de esta calle. Por otra parte, instrumentará Texmelucan operativo Semana Santa Segura 2017. Del 7 al 24 de abril, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan instrumentará el operativo Semana Santa Segura 2017, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional. Al respecto, el director de Protección Civil, Gavino Ramírez Cortés, dio a conocer que se instalará un módulo de atención a visitantes en el cuartel de bomberos para orientar sobre medidas de seguridad para el hogar y en centros vacacionales a fin de disminuir los accidentes, además de brindar apoyo técnico e información a turistas a través de trípticos y orientación turística de la región de Texmelucan. Finalmente, exhortó a la población en general a tomar medidas preventivas en caso de salir de casa, como cerrar puertas y suministro de agua y gas, desconectar aparatos eléctricos, revisar el vehículo antes de salir, llevar las herramientas de seguridad necesarias, entre otras. Pues ahí las indicaciones por parte de seguridad
de Protección Civil dentro de lo que es el municipio de San Martín Texmelucan en relación a las próximas vacaciones de Semana Santa. Por nuestra parte, lo invito a que continúe con nosotros. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. La Sole. Luchito. La Diana. Don Francisco. La Biblia. Estos rostros son los que más importan. Ayudar puede ser solo un pequeño gesto, pero a ellos les puede cambiar la vida. Dedicarles nuestro tiempo e interés puede ser la diferencia. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo. Cosas que son más importantes que ganar. Tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Muy bien, damos paso a la información dentro de este segundo bloque en lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que recuperan camión robado en el municipio de Coronango. A través de los patrullajes de la Unidad de Prevención y Ataque al Robo de Vehículo y Transporte, elementos del Grupo de Operaciones Especiales fueron notificados sobre el robo de un camión, implementando un operativo que dio como resultado en inmediaciones del Periférico Ecológico y la Autopista México-Puebla, a la altura de San Francisco Ocotlán, la ubicación en estado de abandono del camión tipo Thornton color blanco acoplado a una caja seca, el cual había sido robado horas antes. En razón de lo anterior, la unidad fue puesta a disposición de la autoridad ministerial para llevar a cabo las indagatorias de rigor. Por otro lado, asaltan tienda departamental allá mismo en Coronango. Tres hombres asaltaron este sábado la sucursal de Coppel que se encuentra en Santa María Coronango y tras amagar a los empleados con armas de fuego, se apoderaron de equipo de telefonía móvil. Y es que alrededor del mediodía, elementos de la policía municipal acudieron a Avenida Estación Central en Misiones de San Francisco luego de que se reportara a los números de emergencia sobre un asalto en proceso. Oficiales de la policía local se entrevistaron con el gerente de la sucursal, quien refirió que el sujeto armado vestía sudadera blanca, gorra azul y con gafas, quien junto con otros dos cómplices se hacían pasar por clientes
Sin embargo, amagaron a los empleados, a quienes se encerraron en el baño para poder apoderarse de 90 teléfonos celulares de diferentes tipos y marcas, así para pues posteriormente escapar en una camioneta Voyager de color guinda, y aunque se montó un operativo, no se logró dar con el paradero de los responsables, quienes presuntamente, se dice, también habrían asaltado por segunda ocasión esa misma tienda horas más tarde. Pero bueno, pues ahí algunas de las imágenes y de la información relacionada a este acontecimiento allá dentro de esta tienda departamental en Coronaco. Pasando a otro de los municipios, más de 6,000 personas visitaron la sexta Feria del Pulque de San Mateo Osolco 2017. Este domingo 12 de marzo, con la presencia de más de 6,000 personas y entre diversas actividades, se llevó a cabo la sexta Feria del Pulque de San Mateo Osolco, junta auxiliar del municipio de San Andrés Calpan. Somos 5 compañeros que se aventuraron a realizar este sueño hace 6 años. Afortunadamente ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque creemos que es indispensable conservar nuestras tradiciones, recuperar y difundir lo que es el consumo del pulque, los mitos, disipar los mitos que ocupan alrededor del pulque. Esa yo creo que es una de las principales actividades, rescatar la planta como tal, todo, nuestra cultura y el pulque van unidos, ¿no? Nos identificamos porque es, desde muy pequeños nos inculcan a beberlo. Bueno, tenemos una afluencia más o menos de 7,000, 6,000 personas, vamos a comercializar 5,000 litros, podemos encontrar diversos curados, tenemos 22 expositores, que en un principio, cuando la feria se inició, eran solamente 12, ahora es un gusto ver que ya se ha multiplicado, y sobre todo que trae ingresos a cada familia que vive de esto, que puede decir que toda su vida se ha dedicado a esto. Tenemos más información referente a lo que es este municipio o a esta zona perteneciente al municipio de San Andrés Calpan. Sin embargo, dentro de nuestra siguiente emisión se la estaremos dando a conocer, porque bueno, pues también forma parte de este grupo Yolotequil allá de esta comunidad, San Mateo Solco, de la cual pues también ahí nos hicieron favor de comentarnos para, por supuesto, darles a conocer la información referente, le adelantamos, referente a un festival que apenas tiene un año en haberse realizado, y con este año pues sería su segunda edición, pero de ello ya le estaremos platicando en nuestra siguiente emisión. Por lo pronto, damos paso a otra más de las notas, pero dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo, y es que inaugura edil guarniciones, banquetas y alumbrado público en camino a San Pedro. Aprovecho para platicarles en compañía del presidente del comité de obra del restaurante La Casita y del rancho El Capricho, pues decirles rápidamente, nada más en esta zona existe un aforo vehicular que supera los 5,000 vehículos diarios. 5,000 vehículos diarios. Y por obvias razones, en la parte laboral, aquellas personas que viajan en bicicleta, que viajan caminando, estamos hablando de que en toda esta zona, que se le conoce como Antiguo Camino de San Pedro, hacia la exhacienda de Mezcla, hacia la zona del primer barrio, Palmillas, toda esa zona, hay aproximadamente 10,000 personas laborando. Y por esta parte, por esta banqueta de lo que es el Camino de San Pedro, todos los días caminan miles de personas para llegar a sus lugares de trabajo. Y de ahí la importancia de esta obra, banqueta, guarniciones y luminarias para las banquetas. Por otra parte, Ayuntamiento de Huejotzingo realizó tercera carrera de la Mujer y Familia 2017.
cerca de 1,000 participantes del municipio y de la región, así como corredores de la ciudad de Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, fueron parte de la tercera carrera de la mujer y familia Huejotzingo 2017, en donde al finalizar la misma, además de realizar rifas para todos los corredores que participaron, autoridades del municipio, encabezadas por Carlos Alberto Morales Álvarez, el presidente municipal, entregaron los premios a los ganadores de las diferentes categorías. Pues muchas gracias por acudir a esta tercera carrera de la mujer y la familia en el municipio de Huejotzingo. Gracias principalmente a las mamás, a los papás que invitan a estos pequeños, a sus hijos, a sus hijas, y que vienen acompañados de toda la familia, porque precisamente el día de hoy estamos conmemorando no solamente a la mujer, sino a lo que ella fortalece, a lo que ella ha creado en la sociedad, que es propiamente a la familia. En ese sentido también quiero agradecer, por supuesto, a todos los involucrados en esa tercera carrera de la mujer y la familia, regidor del deporte, al director, a Beto Pérez Góis, ¿dónde andas? Beto, gracias. Ambos deportistas, el regidor es maratonista y también le pega a la bici de montaña. Y pues eso es lo importante, que las personas que estén involucradas en los rubros de la administración le den al rubro, en este caso al reporte. En el caso de Beto, fue un corredor internacional, originario de aquí de Huejotzingo, de la Junta Auxiliar de Santana, Xalimilco. Beto, eres un orgullo para Huejotzingo. Gracias también. Bien, Beto. Y por supuesto agradecer de manera especial la presencia, decía yo, de las familias, de mi esposa Sujei Flores Bravo, de mis hijos Pato y Carlos, pero también agradecer a un deportista, a un hombre que siempre está trabajando por las familias mexicanas. Es así, con esta última nota, como nosotros concluimos este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompañen cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y recuerden que cada fin de semana, cada viernes, le tenemos información referente pues a algunas de las actividades que tienen lugar en relación a los espectáculos, al cine, a la cultura, principalmente en la ciudad de Puebla. Así es que síganos en cada una de nuestra emisión para que pues usted esté bien informado acerca del acontecer dentro del municipio, de la región y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal Metrópoli Televisión. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le invito a que pues bueno, nos siga también, por supuesto, en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones. Esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, que tenga un gran fin de semana, y por supuesto en el municipio de Huejotzingo no se olvide de visitar los diferentes altares que tienen lugar, por supuesto, ahí en diferentes hogares de las familias huejotzincas, de alguna de las imágenes, de algunas de las diferentes imágenes que, bueno, pues se han venido con el paso de los años, se han venido incrementando, y que, bueno, pues ya le comentábamos, algunas familias huejotzincas pues realizan los altares para recibir a estas imágenes religiosas en el municipio de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Esto ha sido todo. Esto fue Noticias al Día.